ha encontrado el varón que ella tanto ha buscado y tanto te ha pedido. Te ruego una bendición muy especial para ellos, para su casa, su familia y la descendencia que vendrá del fruto de este amor. Bendícelos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Quiero tomar unos breves momentos para hacer un recordatorio a cada uno de los que están presentes en este lugar. Muchos de los que estamos aquí un día caminamos como ellos, con una esperanza de ser felices, con una esperanza de ser un matrimonio lleno de victorias, lleno de alegrías y lleno de esperanza. Y yo le pregunto a Varely, le pregunto a Sergio: Sergio, ¿por qué te quieres casar? Vida mucho mejor, me hace feliz todos los días. Porque él es el compañero que Dios me ha mandado. Amén. Hace tiempo atrás, yo hice la misma pregunta a una pareja que está aquí. La respuesta de él como la de ellos fue: porque yo quiero estar con esta persona por el resto de mis días. Yo hago la pregunta muchas veces, y es mi oración, Sergio, es mi oración, Varely, que no sean las estadísticas, que hoy se casen y luego se divorcien. Ha sido mi oración que nunca suceda esto, que siempre el amor permanezca, que siempre el deseo de estar con ella permanezca. Te digo desde ahorita, esta Varely que ahora ves, hermosa como es, este Sergio que ahora ves, guapo como él solo, un día el cuerpo cambiará. Lo vas a ver como me ves a mí, con canitas, con arrugas. Tú la vas a ver a ella diferente. Pero lo que cuenta, Sergio, es el amor permanente del corazón. El poder crecer juntos en el matrimonio, el poder envejecer juntos, es lo más lindo que existe en la vida. El poder enfrentar la belleza de procrear una familia es lo más hermoso en la vida. Y es el deseo que nace del corazón y poder decir: hasta que la muerte nos separe. Muchos han iniciado esta carrera, no todos la terminan. Ha sido mi oración que ustedes lleguen a terminar la carrera. Yo les recuerdo a cada uno de los que están aquí que un día estuvieron en este lugar. Porque Sergio y Varely no están aquí pensando que van a fracasar, ellos están pensando ser los más felices de la tierra. Y es mi oración que así sea. Sergio y Varely han llegado hasta este lugar para formar un matrimonio, para hacer un matrimonio feliz, con una familia victoriosa, llena de esperanzas. Y es mi oración que así sea. Pero muchos de ustedes que están aquí pensaron eso. Y yo me pregunto, ¿dónde están ahora esos deseos? Porque tristemente, hoy en día, muchos hogares es un campo de batalla, donde el esposo no quiere llegar porque va a empezar a pelear con la esposa, donde la esposa no quiere llegar porque tiene problemas con el esposo. Y yo me pregunto, ¿dónde perdí el amor que sentí ahora a donde estoy 10 años después? Es mi oración, Sergio, que nunca se termine. Que siempre permanezca ese deseo de amarla siempre. Les voy a decir un secreto. Y se lo voy a decir a muchos que están aquí. Porque los problemas los tenemos. Van a enfrentar problemas, van a venir pruebas, las van a venir. Pero juntos, tomaditos de la mano, se enfrentan. Juntos, tomaditos de la mano, se fortalecen. Juntos, tomaditos de la mano, se apoyan y se ayudan. Hoy en día hay muchos que han soltado la mano del cónyuge y viven en problemas. ¿Quieren saber la fórmula para ser felices siempre? Dice el capítulo 5, verso 33 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios: por tanto, esposo, ama a tu mujer. Y le dice a la esposa: y tu mujer, respeta a tu marido. Porque hoy en día se ha perdido el amor de parte de los hombres a la mujer. Y hoy en día la mujer ya no respeta al marido. Y vemos los fracasos que estamos viendo el día de hoy. Que de 100 matrimonios que se casan, casi el 59% terminan en divorcio. Porque no han entendido su posición dentro del matrimonio. Mientras el esposo ame a su esposa, mientras la esposa respete a su marido, van a tener victoria, ¿cierto? Va a haber momentos en que no vas a sentir amarla, pero tendrás que amarlo. Va a haber momentos en que no vas a sentir respetarlo, pero tendrás que respetarlo. Eso se va a fortalecer.
Me gustó la manera tan tierna que traía los anillitos. ¿Eh? Una cosa linda, una cosa maravillosa. Como todas las cosas, me di la tarea también de buscar el significado de anillo. Es simple y sencillamente una argolla de metal que sirve ya sea para lucirla o para portarla en el dedo de una persona. Eso es lo que quiere decir anillo. Pero hoy, ¿qué significado le damos al anillo? Hay muchos significados que ustedes pueden darle al anillo para un matrimonio. Desde el amor sin fin, desde la fidelidad sin fin y el respeto sin fin que se puedan prometer y se puedan jurar y puedan proponer en el corazón. Para mí y para ustedes, esto que ustedes ven que muchos de ustedes portan en su dedo y en sus manos, para mí esto que ustedes ven en mi mano es un mudo testigo que grita a grandes voces que el portador de este anillo ya tiene dueño, ya tiene dueña. No habla, pero da grandes gritos diciendo, este, ella ya tiene dueño. Por tanto, no podrás poner tus ojos en él. En cuanto al portador, le recordará el pacto y la promesa que hizo de fidelidad a su esposa o a su esposo. Y será un constante recordatorio. La pregunta que yo les hago a ustedes en el público y a ellos dos. Si el anillo se pierde la fidelidad. Si el anillo se extravía, ya por eso no vas a ser fiel. Este te sirva de recordatorio, Sergio. Que esta mujer que tienes enfrente de ti, que ahora es tu esposa, será para siempre. La amarás, la respetarás, cuidarás de ella como a vaso más frágil y atenderás todas sus necesidades. Lo mismo va para ti, Varely. Lo mismo va para ti. Lo amarás, lo respetarás y suplirás las necesidades que él tenga por el resto de sus días. Yo no les voy a decir como acostumbran, eres, serás, promete serle fiel en la pobreza, en la tristeza, en la enfermedad, porque eso queda en palabras. Eso tendrás que proponértelo en el corazón. Y eso tendrás que proponértelo en el corazón. Cuando Sergio enferme, estarás ahí con mucha fidelidad, haciendo lo mejor por tu varón. Cuando la enfermedad quiera tocar la puerta de tu casa, estarás fiel ahí, atendiendo a la mujer que Dios te dio por esposa. No son palabras, Sergio, no son palabras, Varely. Es algo que nace del corazón. Voy a pedir que me des la Biblia y tomes el anillo. Y voy a pedirte, Sergio, que tú pongas el anillo en su dedo. Y dile de esta manera. Varely. Varely. Este anillo que te doy. Este anillo que te doy. Es simple y sencillamente un recordatorio. Es simple y sencillamente un recordatorio. De mi fidelidad. De mi fidelidad. Y de amor. Y de amor. Interminable. Interminable. Hacia ti. Hacia ti. Pero este anillo. Pero este anillo. No es el fundamento. No es el fundamento. De lo que te acabo de decir. De lo que te acabo de decir. Es lo que traigo en mi corazón hacia ti. Lo que traigo en mi corazón hacia ti. Prometo serte fiel. Prometo serte fiel. Prometo amarte siempre. Prometo amarte siempre. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Varely, ponle la mía hacia ti. Sergio. Sergio. Este anillo que he puesto en tu mano. Este anillo que he puesto en tu mano. Para muchos. Para muchos. Es solamente un recordatorio. Es solamente un recordatorio. Para mí. Para mí. Es. Para, es. Algo que saldrá de mi corazón. Algo que saldrá de mi corazón. Y que yo prometo. Y que yo prometo. Cumplir. Cumplir. Al 100%. Al 100%. El significado. El significado. De este anillo. De este anillo. Para siempre. Para siempre. Voy a pedir que también el lazo. Y yo quiero que observen ustedes ahora lo que vamos a hacer. Póngaselo, por favor. Y usted se me queda aquí y el varón se me queda acá de este ladito.
Okay. Me di a la tarea de buscar qué quiere decir lazo. Me di a la tarea de buscar el significado de lazo. Para muchos es un compromiso y estar comprometido y enlazados para siempre. Pero ¿saben lo que quiere decir lazo? Especialmente los varones que tienen zapatos con cintas que se hacen el nudito del zapato y se abrochan su zapatito. Cada vez que el varón se desabrocha el zapato, ¿batalla mucho para desabrocharlo? No, solamente le estira a un lado del cordón y el lazo se quita. Este lazo que ustedes ven en el libro tiene un significado muy especial. Significa que han hecho un compromiso de estar unidos para siempre. Pero si yo le pregunto, le digo a Sergio, Sergio, voltea y corre, ¿qué va a pasar con el lazo? El lazo se va a romper. Si yo le digo a Varely, voltea del otro lado y corre, ¿qué va a pasar con el lazo? El lazo se va a romper. Es decir, que cualquiera de los dos libremente puede romper el lazo que hoy tiene. Cualquiera de los dos libremente puede romper el compromiso que han hecho. Pero irán directamente al fracaso como esposos, como varón y como mujer. Porque este símbolo que tienen aquí es solamente eso. Es la promesa que se han hecho de amarse por toda la vida, lo que los va a mantener unidos. Aunque ella corra por allá, Sergio la seguirá amando. Aunque él corra por acá, Varely lo seguirá amando. Y ese lazo depende de ellos, que se permanezca fuerte, que permanezca firme, que permanezca siempre unido. Depende solamente de ellos. Van a venir muchos a quererlo separar. Van a venir muchos a quererlo separar. Depende de ustedes permanecer unidos. Depende de ustedes permanecer unidos. Quíteselo, por favor. Que tengo en mis manos simboliza la prosperidad financiera del matrimonio. Les agradezco por recordarnos eso, porque muchos matrimonios han puesto su mirada en esto y han caído en el fracaso, porque han puesto su mirada en el dinero, en la prosperidad y en el éxito, y no han puesto la mirada en lo más lindo y lo invaluable que es la familia y que son los hijos. Gracias, pueden ocupar su lugar. Me di a la tarea de buscar qué quiere decir arras, porque ustedes van a escuchar mucho esto en las bodas que ustedes van. Arras simple y sencillamente es un compromiso que una persona hace para cumplirlo. Es lo que quiere decir la palabra arras. Un compromiso que una persona hace para cumplirlo. Sergio, yo te digo a ti, tu compromiso hacia Varely es proveer financieramente para ella. Nunca permitan que la falta de bienes interrumpan el gozo de sus corazones. Esto no lo es el todo en la vida. La bendición de Dios es el todo en la vida. Dice Mateo capítulo 6, verso 33. Mas búscale primero a Él y todo esto va a ser añadido. Él es el dueño del oro y de la plata. Es el dueño de la salud, es el dueño de las bendiciones. Y cuando lo tienes a Él, lo tienen todo. No sean como muchos que han puesto su mirada en esto. Pero te recuerdo, Sergio, que no solamente vas a proveer lo financiero, vas a proveer para ella amor, comprensión, fidelidad, esperanza, compañía, muchas alegrías y muchas bendiciones para ella. Lo mismo vas a hacer tú con él, Varely. Que esto sea un recordatorio de las muchas bendiciones que vienen de buscar a Dios. Amén. Se los entrego para que los tengan en sus manitas. Usted agarren las de los laditos y déjeme esa en el centro. ¿Cuál es la más grande? ¿Esta? Bueno, esa déjeme en el centro y usted agarra esta. Y usted se las va a encender, por favor.
Mientras ellos encienden las velas, me di a la tarea de buscar qué quiere decir velas. A lo mejor ya los aburrí con esto, pero ustedes necesitan saber el significado de cada cosa. La vela tiene muchos significados. Puede ser la de un barco que estira el barco con el viento y se lo lleva. Eso se le llama una vela. Segundo, la que más conocemos es una vara erguida compuesta de cera, ya sea de abeja o sea de otro tipo de cera compuesta, con un mechón en el centro que sirve para alumbrar cierto lugar de oscuridad. Eso es lo que quiere decir vela. ¿Ok? Ustedes se van a voltear, no importa que se les apaguen, ustedes volteense para acá, no importa que se apaguen. Ya, no importa que estas se apaguen, ustedes volteense para acá. Cada uno de los dos en particular, tanto Sergio como Varely, tienen su vida propia de parte de Dios. Se crearon de una manera diferente, de una crianza diferente, y hoy se unen para ser uno. Hoy se unen con la esperanza de tener un matrimonio feliz, dos pensamientos y crianzas diferentes uniéndose en una sola. Esto que ustedes ven que están ahí haciendo, están diciéndote, Sergio, le dice Varely, aunque yo alumbre mi misma, quiero unir mi luz a la tuya. Lo mismo le dice Sergio a Varely, aunque yo alumbro por mí mismo, quiero unir mi luz a la tuya. Por tanto, ya no seré yo la principal. Por tanto, ya no seré yo principal. Dependeremos el uno del otro para traer esa luz, nuestro matrimonio, nuestra familia. Amén. Apáguenla y enciendan, bueno, enciendan esta y apaguen la que ustedes tienen. Vamos a apagar esta. Sí. Escuchen lo que Varely tiene que decir. Sergio, siempre trato de contarte todo lo que me pasa en mi vida, pero lo siguiente nunca te lo he dicho. Hace unos años atrás, entré tristemente al cuarto de mi hermana. Acostada en su cama, yo lloraba desesperadamente tras el rechazo de un hombre que pasó por mi vida. Buscando sus consejos de hermana mayor, le preguntaba a ella que cuándo me iba a dejar de doler, cuándo dejaría de sufrir, cuándo sería el día que dejaría de llorar. Solo me decía que con el tiempo pasaría. Y en este momento no me podía imaginar cuándo llegaría ese día. Por varios años, esperando el tiempo, noche tras noche, le pedí a Dios que me mandara un hombre bueno, honesto, trabajador, amable y que me amara mucho. Y Dios me dio eso y mucho más contigo. Contigo he aprendido que el amor es ayuda, paciencia, honestidad, amistad y respeto. Que un compañero da todo por la otra persona. Que el apoyo que tú me brindas es incondicional. Que mis lágrimas ya no son más. Gracias por ser el hombre que Dios tenía destinado para mí. Te quiero mucho. Dele un aplauso, hermano. Dele un aplauso. Me dirijo a los padres ahora. Sé que la preocupación como padre al entregar a una hija es eso. Que su hija sea feliz. Que el varón al quien la entrega la respete y la ame. Es el deseo de todos nosotros como padre. Duele de una manera tan linda entregar a los hijos, pero es una bendición tan hermosa y una satisfacción que se siente el poder cumplir como padres al entregar a nuestros hijos el matrimonio. Hoy Sergio y Varely forman una familia. Familia González Cantú. Oro al Señor
Y pido a cada uno de los que están aquí presentes que cuando tengan la oportunidad oren por Sergio y por Varely. Que Dios los guarde de todos los ataques que el enemigo va a traer contra ellos y que siempre permanezcan unidos. Yo de mi parte oraré por cada uno de ustedes, que Dios haga lo mismo con ustedes también. El novio puede besar a su esposa. Amén. Gloria al Señor. Varely, nightly, beside the green.
Yeah.
acercarse a la mesa principal, porque a continuación nos vamos a preparar para un segundo hermoso vals. Así que vamos a pedir en este momento a nuestra distinguida y respetable señora Marta González, mamá del novio, favor de pasar al centro de la pista. Sergio, Varely, favor de pasar al centro de la pista, que se escuche ya más y caballeros, un aplauso una vez más. Vamos a pasar, en este momento se dirige al centro de la pista. Ok, vamos a pedirles, chicos, que Sergio, Varely, vamos a pasar un poquito más para acá, para cuidar el enfoque para su pirotecnia. ¿Ok? Un poquito más. Ahí está, muy bien. ¿Ok? ¿Estamos listos? Empezamos. Yeah.
Buenas noches a todos. Yo soy Elizabeth y soy amiga de Varely. La he conocido desde hace unos años cuando estábamos en la universidad. A través de todos estos años hemos compartido muchas etapas, unas difíciles y otras llenas de felicidad como este día. Es un honor para mí poder estar aquí en presencia de su matrimonio y me da gran felicidad de verlos juntos. Sergio, my dear friend, I want you to know that when Varely first started talking about you, she mentioned you possess all the qualities of a man she wished you would one day marry. Don't forget that. You are that person and so much more today. And so I wish you for the rest of your life eternal bliss, and may God forever bless your marriage. Love you both. Okay, que se escuche el aplauso para los muchachos. Este momento vívanlo al 100. No hay 90, es al 100. Esta es su noche, su evento, disfrútenlo. Dios los bendiga y todos los que estamos aquí están con ustedes compartiendo esta gran felicidad. Ok, estamos listos. Vamos a levantar nuestras copas para arriba, para abajo, para al centro y todos decimos salud. Vamos a ver qué será. Vamos a ver. ¿Qué será? Vamos a ver. Y es. Varely, vamos a tomar una foto. ¿Pero no está miedo?
Ok, Varely, fíjense bien, fíjense muy bien, chicas, fíjense muy bien. Vamos a hacer un punto del recuerdo. Vamos a levantar las manos y se van a quedar congeladas. Y Varely va a ser como que lo avientan, pero te quedas congelada, ¿ok? Es para la foto, ¿ok? Chicas, levantamos las manos y nos quedamos congeladas. Y Varely, avientas el ramo y te quedas congelada. A la una, a las dos y a las tres. Una vez más, pero ahora con un grito. Una, dos, tres. Súper bien, así. Vamos con el lanzamiento del. Ustedes no se pueden casar, mis amores, niñas, princesas. Ustedes no se pueden casar, están muy chiquitas. Esperen 20 años más. Varely, fuertes, gracias, gracias. A ver, ¿quién se quiere casar? Levanten la mano, ¿quién quiere ser la futura novia? Ahora sí, dice. Ok, mujeres, a continuación llevaremos a cabo todo lo que sea. Mucha atención, damas y caballeros, mucha atención. En este momento, Sergio va a hacer lo que es el momento de quitar la liga, pero Sergio, tienes que caminar hacia ella. Conquistándola con el caminado y conquistándola con el bailecito. Y el grito para Sergio. Sergio, lamento decirte, hoy es un día muy especial, en verdad, para ti, yo sé, es un día súper especial. Pero no te quiero amargar este momento, pero lamento decirte, que si no la quitas, que si no quitas la liga en 10 segundos, te va a caer la maldición de DJ Shoto. Que son 10 años de mala suerte siendo un verdadero maldito. Así que tienes solamente 10 segundos. Y dice 3, 2, 1. We'll be right back.
Varely. Ensayaste, ¿verdad, Sergio? Fuerte el aplauso para Sergio, fuerte el aplauso. Ahora sí, queremos invitar a todos los machos alfa que mandan en su casa, guapos, solteros y fieles.
Churito Complacidos. Wow. Ingeniero, viste que creo que más ganando las mujeres. Fueron más mujeres que hombres, ¿eh? Muy bien, Varely, Varely. Está pasando. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Más fuerte. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Más fuerte! Fuerte el aplauso para los novios. Que escuchen fuerte el aplauso. A continuación... Thank you.